servicio de un dueño, tomó la decisión de testificar la verdad con su viejo laúd. Recorrió los caminos, viviendo del favor, gozando con la libertad. Consciente de su voz, contento con su causa, su canto en defensa habló de la oprimida masa. Fue un imparcial testigo que quiso componer versos para la igualdad, pero el corregidor nunca sintió lo mismo y se lo demostró privándole de libertad. Cautivo por traición, se le ofreció clemencia a condición de que su voz cambiara de conciencia. Haciéndole cambiar miserias por gloria. Y en su romance habló con verso partidista, a cambio su señor